Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al programa el día de hoy. Espero que estés muy, pero muy bien, aunque si estás demasiado bien, es probable que exista alguien que quiere que estés mal. Hoy hablaremos del típico chaqueteo chileno. Llamamos chaquetero a esa persona que cuando ve a alguien teniendo éxito, hace todo lo posible para aplastarlo debido a la envidia. Esto podría pasar, por ejemplo, con compañeros de trabajo. Oye, Martínez, weón, ¿es verdad que te ascendieron de nuevo? Supe que hasta te van a pagar más, weón. Sí, es que he trabajado duro este mes, po. Igual tenéis buenos labios, weón, ¿eh? Te estaréis comiendo a la jefa, weón. Cuenta, pues, pasa el dato, pues, cuenta, pues, ¿eh? Cuenta. El chaqueteo se ve mucho, pero mucho en el deporte. Ese es mi chilito. Vamos, cabrón, otro gol, vamos, Chile. ¿Viste, weón? Si te dije que íbamos a perder, po. Si estos giles son más malos, no sé para qué vemos estos partidos, si hasta yo juego mejor. Mira cómo la domino, mira cómo la domino, mira, mira cómo la domino, mira. ¿Cómo será que el chileno puede llegar al extremo de ser chaquetero hasta con su propio idioma? Mira, maca, cacha la bolera, mira. Kiss me. Qué sexy, weón. Ahora todo cambia si cambia el idioma. Mira, maca, cacha la bolera, mira, cacha la bolera. Bésame, bésame. Esta weá es pa' maraca. También podemos ver al chaquetero en conversaciones de la vida cotidiana. ¿Cachaste el auto que se compró el José, weón? Si lo viste, re feo el modelo, weón. Igual seguro se lo compró su papito, weón. Si este no tiene donde caerse muerto. Nada, weón. Si se lo compró él. ¿Sabéis qué? Yo creo que este weón es narco, weón. Pareciera que el chileno no soporta ver el éxito de un compatriota. Al menos en vida. Porque somos los número uno en el homenaje póstumo. ¿Y para qué hablar de los héroes? Si resulta que ahora dicen que Arturo Prat era gay y borracho. Yo creo que el chaqueteo no es algo solamente chileno, sino que se da en todo el mundo, como una especie de enfermedad humana. El consejo que te puedo dar es que cuando empieza el chaqueteo, sigue adelante con más ánimo, porque quiere decir que estás haciendo bien las cosas. Eso ha sido todo por hoy, y recuerden, sean felices.